überhaupt erst vorstellen können. Holt, steh auf und Sturm bricht los. Viernes, 20 de abril de 1945, Berlín. Era el 56º cumpleaños de Adolf Hitler, y sobre los edificios en ruinas de la capital berlinesa se enarbolaron banderas del partido y por toda la ciudad se dispusieron pancartas que proclamaban: El dirigente nazi, sin embargo, hacía tiempo que se hallaba distante de la opinión pública, siendo el discurso del 30 de enero, en donde conmemoraba el 20º aniversario de su ascenso al poder, la última vez que los alemanes escucharon su voz. Las sirenas antiaéreas sonaron por la mañana para anunciar la llegada de los escuadrones que se acercaban en masa para felicitar a Hitler. Al parecer, los bombarderos estadounidenses y británicos no habían olvidado en ningún momento la fecha. Se puede decir que la tripulación de las fuerzas aéreas de ambas naciones llevaban a cabo una celebración doble, puesto que el acercamiento de las fuerzas soviéticas convertía aquel en el penúltimo bombardeo sobre la capital de Alemania. Aquella mañana, las berlinesas de a pie salieron a la calle para hacer cola en busca de alimentos tras el bombardeo aéreo. El sonido del fuego de artillería en la distancia no hacía sino confirmar sus sospechas de que aquella sería la última oportunidad con la que contarían para aprovisionarse. Las noticias del frente eran poco claras para los berlineses, pues los periódicos se habían reducido a una sola página, impresa por ambas caras, más propagandística que informativa. La única sección útil era la del comunicado diario del ejército, que, pese a sus evasivos circunloquios, podía dar una idea a partir de las ciudades citadas de hasta donde había avanzado el enemigo. Aquel día se mencionaba la localidad de Müncheberg, a 17 kilómetros al oeste de Celo, lo que indicaba sin lugar a dudas que los soviéticos habían logrado abrirse paso hasta allí. Por el momento, no obstante, era mayor la obsesión por los alimentos. En aquella situación, solo tenían utilidad los productos que pudieran comerse o beberse, amén de los objetos que pudieran intercambiarse por comida. Por otra parte, el suministro de agua, gas y electricidad sufría serias privaciones cuando no estaba cortado, por lo que los berlineses se enfrentaban a una existencia harto primitiva. Muchos de ellos ya habían visto su dieta limitada a patatas medio descompuestas, cocinadas sobre un fuego diminuto sobre el suelo de su balcón. Las amas de casa, prudentes, comenzaron a hacer maletas con las provisiones esenciales para llevarlas al sótano a fin de sobrevivir a la batalla que se avecinaba. Hitler se levantó a las 11 de la mañana y a partir de mediodía estuvo recibiendo los tributos de su camarilla. Entre las vastas estancias cubiertas de un exquisito mármol y dotadas de puertas que llegaban casi al techo de la Cancillería estaban, entre otros, Joseph Goebbels, Martin Bormann, Joachim von Ribbentrop, Albert Speer y los jefes militares Karl Dönitz, Wilhelm Keitel, Alfred Holt, Hans Krebs, Hermann Göring y Heinrich Himmler. Tras ellos estaban los Gauleiters de la zona de Berlín, los miembros de los estados mayores y los secretarios. Muchos de los que habían ido a felicitar a Hitler coincidían en que semejaba tener 20 años más de los que cumplía. Algunos lo instaron a tomar la carretera que lo llevaría a Baviera,
pues aún estaba a tiempo. Pero, para la sorpresa de todos los ahí presentes, Hitler anunció que se quedaría en Berlín hasta el último momento y que solo entonces volaría al sur. El Führer les aseguró de que los soviéticos estaban a punto de sufrir la derrota más sangrienta de su historia ante los muros de Berlín. Aunque nadie se atrevió a contradecirle, estaba claro que en esos momentos pocos creyeron tal afirmación. Al concluir las formalidades, el comandante en jefe de la Kriegsmarine, Karl Dönitz, a quien Hitler había encomendado el mando de la Alemania septentrional, fue objeto de una afectuosa despedida. Pero el comandante supremo de la Luftwaffe, Hermann Göring, que se ofreció a organizar la resistencia en Baviera, recibió un trato mucho más distante. Según Albert Speer, el dirigente nazi se sentía defraudado por el carácter cobarde de Göring y el resto, pues Hitler se había convencido de que sus seguidores más allegados eran hombres de valor. Aquella tarde, en los jardines de la arruinada Cancillería del Reich, el dirigente nazi pasó revista a un orgulloso grupito de las juventudes hitlerianas. A todos les impresionó el aspecto de Hitler. Andaba muy encorvado y le temblaban las manos. Pero era sorprendente la fuerza de voluntad que aún poseía ese hombre. Comentaría varios años después el líder de las juventudes hitlerianas, Arthur Axmann. Hitler estrechó la mano a los chicos y condecoró a algunos de ellos que Axmann le presentó, diciéndole que se habían distinguido recientemente en el frente. El Führer, no obstante, no pudo hacer entrega por sí mismo de condecoración alguna, y para evitar que su brazo izquierdo temblase de un modo demasiado obvio, lo agarró con la mano derecha a la espalda. De cuando en cuando, podía permitirse liberarlo por unos instantes. Entonces, se demoraba en dar un cachete en la mejilla aquí, un tironcito de oreja allá, inconsciente del gesto salaz que se dibujaba en su rostro. Concluidas las ceremonias, Adolf Hitler se dirigió nuevamente a su búnker e inmediatamente después empezó su conferencia militar. El general Krebs informó sobre la situación, aunque ya todos la conocían. Berlín quedaría cercada en cuestión de días, si no de horas, e, incluso antes de que eso sucediera, el noveno ejército del general Theodore Buss, que en esos momentos se enfrentaba a los soviéticos, quedaría como cogido en una trampa si no se daban las oportunas órdenes para su retirada. Había algo muy claro para los consejeros militares de Hitler, tanto este como los ministerios y departamentos vitales que aún seguían en Berlín, tenían que salir inmediatamente de la capital. Sobre todo, Keitel y Holt insistieron en ese traslado, pero Hitler se negó a admitir que la situación era tan mala. Según el coronel Nikolaus von Below, de la Luftwaffe, quien se encontraba presente en el búnker bajo la Cancillería, Hitler sostenía que la batalla de Berlín ofrecía la única probabilidad de evitar la derrota definitiva. Entretanto, se autorizó a varios departamentos del gobierno para que se marcharan inmediatamente. Finalmente, luego de acoger a los miembros más allegados de su entorno aquella noche en la diminuta salita de estar de su búnker, Hitler se fue a dormir mucho antes de lo que acostumbraba. Eva Braun, mientras tanto, subió con los demás a las salas de la Cancillería del Reich. Martin Bormann, secretario personal de Hitler, y su médico de confianza, el doctor Theodor Morell, eran algunos de los componentes de aquel grupo, extraño y poco afortunado para una fiesta. Se había dispuesto una de las amplias mesas con comida y bebida. Los invitados bebieron champán e hicieron lo posible por bailar, pese a que solo disponían de una grabación para el gramófono. Las rosas rojas te hablan del amor. Melodía que estaréis escuchando ahora mismo de fondo. Según la secretaria de Hitler, Traul Jank,
Había demasiadas risas histéricas que encajaban de una manera particularmente siniestra en una de las últimas fiestas del Reich. Mientras Hitler se hallaba descansando durante la medianoche del 20 de abril, el general Gotthard Heinrici, comandante en jefe del grupo de ejércitos Vístula, consultaba sus mapas e intentaba analizar la situación. La retirada alemana de las cumbres de Zelow durante el 19 y el 20 de abril había acabado con cualquier vestigio de la primera línea del frente. Sin fuerzas, los hombres retrocedían tan velozmente como les era posible e improvisaban en algunos casos grupos de batalla para entablar combates pequeños, aunque feroces, allá donde fuesen amenazados. El cuartel general del Noveno Ejército informó a Heinrici de sus líneas de contención, pero en el mapa, estas no eran más que marcas muy delgadas que simbolizaban los empeños de un oficial de Estado Mayor por imponer un asomo de orden en medio del caos. Una buena parte de lo que quedaba del cuerpo de ejército sí se había visto obligado a retirarse hacia el oeste, aldea por aldea, en dirección a Bernau, poco más al norte de Berlín. La mayor parte de las tropas de Bernau estaban formadas por oficiales bisoños y mecánicos de regimientos improvisados. Apenas se les había alojado en las diversas escuelas y casas cuando durante la madrugada del 20 de abril atacó el 122º Cuerpo de Fusileros del 47º Ejército. Un oficial hubo de recorrer apresuradamente las instalaciones para despertar a sus hombres a patadas y obligarlos a salir a fin de que defendieran la ciudad. Con todo, el Noveno Ejército seguía luchando porque nadie le había dicho a sus soldados que dejaran de hacerlo. La lucha por Bernau, última acción defensiva anterior a la Batalla de Berlín, fue caótica y breve. Al caer la noche, Bernau había caído. La situación era igual de precaria para el 56º Cuerpo Panzer del teniente general Helmut Weidling, el cual, a pesar de todos los contraataques contra los soviéticos, tenía que retirarse sin cesar hacia los distritos occidentales de Berlín. Durante la mayor parte de aquel día, la División Nordland, junto con lo que quedaba de la 18ª División de Granaderos Panzer, y miembros de las juventudes hitlerianas se aferraron al aeródromo de Strausberg y lo defendieron frente a los tanques del primer ejército de tanques de la guardia del general Mikhail Katukov. Pero la notable superioridad numérica del enemigo les obligó a proseguir con su camino hacia el suroeste, hacia la circunvalación de la autopista que desembocaba en Berlín. Las demás divisiones del 56º Cuerpo no tardaron en seguirles. Por otra parte, lo que quedaba del 11º Cuerpo Panzer de las SS, el 5º de montaña de la misma organización, y la guarnición de Frankfurt, comenzaba a replegarse hacia el Spreewald, a pesar de que habían recibido del búnker del Führer órdenes de no abandonar nunca la línea defensiva del Oder. Por otra parte, el grupo de ejército centro, comandado por el infame mariscal de campo, Ferdinand Schoner, se había visto superado ampliamente por el enemigo. Las fuerzas del primer frente ucraniano, del mariscal de campo Iván Koniev, habían creado una brecha entre Cottbus y la ciudad fortaleza de Spremberg. Las pocas divisiones alemanas que quedaban en el área se hallaban envueltas en una maniobra envolvente y sin posibilidades de pedir refuerzos al grupo de ejército centro, que se hallaba bajo la presión de los ejércitos soviéticos que se dirigían hacia la ciudad de Dresde. Entretanto, el mariscal Koniev, confiando en su buen éxito, ordenó al tercer y cuarto ejército de tanques de la guardia, de los generales Rybalko y Leliusenko, avanzar hacia Berlín desde el sur. Sorprendentemente, el cuarto ejército de tanques de la guardia del general Leliusenko cubriría 28 millas en menos de 24 horas
mientras que el tercer ejército de tanques de la guardia, del general Ribalco, penetraría aún más profundo, empujando 38 millas hasta las afueras de Sosen, en donde se encontraba la sede del Obercomando de Ceres. El alto mando del ejército alemán. Ahora, sin nada que detuviera a las fuerzas de Konieve en el sur, el noveno ejército se enfrentaba a la posibilidad, casi inevitable, de ser envuelto por el primer frente ucraniano y por el primer frente bielorruso del mariscal Chukov en el norte. Entendiendo perfectamente la situación a la que se enfrentaba, el general Gotthard de Inrisi, conocido por llevar a sus hombres a la victoria en las situaciones más adversas, no tuvo más opción que llamar al general Krebs para solicitar, urgentemente, la retirada total del noveno ejército. «Se me ha venido negando, insistentemente, mi libertad de movimientos con el noveno ejército. Pero ahora la exijo antes de que sea demasiado tarde. He de hacer constar de que no me estoy oponiendo a las órdenes de Hitler por terquedad ni por un pesimismo injustificado. Por mi historial, ya sabe usted que no me rindo fácilmente. Pero es esencial actuar ahora para salvar al noveno ejército de la aniquilación. He recibido la orden de que mi grupo de ejércitos debe mantener el frente en sus actuales posiciones y de que todas las fuerzas disponibles deben ser utilizadas para llenar el hueco entre el noveno ejército y el grupo de ejército centro en el flanco sur. Lamento de todo corazón lo que voy a decir, pero no puedo cumplir esa orden. Esa operación no tiene posibilidad alguna de buen éxito. Si hago esta petición es en interés del propio Führer, aunque, en verdad, lo que yo debería hacer es presentarme ante Hitler y decirle: «Mi Führer, en vista de que esta orden pone en peligro la seguridad de usted y carece de toda posibilidad de buen éxito, no pudiendo ser llevada a cabo, le pido que me releve del mando y se lo dé a otra persona. Entonces podría cumplir con mi deber en la Volkssturm y combatir al enemigo». Increíblemente, Inrisi ponía sus cartas limpiamente sobre la mesa. Le decía a su jefe que prefería luchar en las filas más bajas a llevar a cabo una orden que solo traería un inútil sacrificio de vidas. «¿De verdad quiere usted que le diga todo eso a Hitler?», preguntó Krebs. La respuesta de Inrisi fue breve y concisa. «Lo exijo. Mi jefe de Estado Mayor y mis oficiales de operaciones dan cuenta de ello». Poco tiempo después de concluida la tensa conversación, llamó nuevamente el general Krebs. El noveno tenía que seguir manteniendo sus posiciones. La retirada no era una opción. Con esas palabras finales, el noveno ejército podía darse por perdido. Muchísimas gracias por ver la primera parte de este video. Si fue de su agrado, no olviden suscribirse y activar la campanita para ser los primeros en ver el nuevo contenido. Un saludo, y nos vemos en el próximo video.